Mire, iglesia, escúcheme bien. Mire, cosas sobrenaturales, lo importante de marcar la diferencia, de ser un protagonista a un espectador. Protagonista versus espectador. Reino versus religión. De usted depende. Usted no puede estar contando victorias del año pasado o de hace 10 años atrás. El reino de Dios está en continuo movimiento y funciona a las 24 horas del día. Por eso, hermano, para decodificar el reino se te tiene que revelar la palabra. Y la palabra, justamente, la palabra revelada es made in cielo. Se te va a revelar en la intimidad, en lo secreto. Si no tenés intimidad, no tenés secreto, olvídate que se te revele el reino. Por eso hay muchos religiosos que fueron llamados solamente a calentar banco, a calentar silla. Pero cuando se te revela el reino de Dios, sabes que Dios te llamó para ser protagonista, para ser punta de lanza, para ser un abre brecha y para marcar la diferencia. Queridos, que el Señor te guarde. Soy Pastor Juan Carlos, estoy delante de los muros de Jerusalén. Aquí a mi derecha habían tres entradas que daban acceso al templo. Detrás mía podemos ver el Monte de los Olivos. Allí a la izquierda vemos Shiloah. Y si damos la vuelta un poco más para la izquierda, podemos ver lo que nosotros conocemos como lo que es la Gehenna. Delante nuestra está la ciudad de David. Y detrás está también lo que la Biblia llama Hagel Tamaj, aquel lugar que Judas compró por 30 monedas. Queridos, más para atrás está lo que nosotros conocemos como Gehenna y como es, o el infierno, mejor dicho. Y aquí abajo está el Gedrón. Queridos, ven conmigo a Israel, experimenta todo esto, todas estas cosas que tú lees y todos los días estás leyendo la palabra de Dios. Ven, 2016, Dynamis Radio, con vosotros, Pastor Juan Cano aquí en Jerusalén. Confíale al Señor por este viaje, te espero aquí. Que el Señor te guarde. Shalom. Es tremendo, Dios va a hacer cosas sobrenaturales, pero para aquellos que tienen intimidad y aquellos que saben que van a hacer proezas y cosas sobrenaturales en este tiempo. El reino de Dios está en movimiento. Usted se queda parado, el reino de Dios sigue avanzando. Y el que se perjudica es usted, no Dios, porque Dios tiene preparado 7000 detrás tuyo que va a cumplir su propósito aquí en la tierra, porque Dios está apresurando su venida. ¿Cuántos quieren que Cristo venga pronto? ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Predicar la palabra. Pero con hechos sobrenaturales, porque si predicamos así como predicamos, hermano, Cristo no va a venir más. Pero cuando usted comienza a predicar realmente con el power, con el reino, establecer estos principios de gloria, el combo completo, la gente va a venir corriendo a las iglesias. Amén. Mire, la vez pasada tenía que tomarme un vuelo. Estaba en Santiago de Chile. De paso fui y oré por los chilenos. No fui antes porque, bueno, los dejamos ahí. No quiero hablar de Chile porque si no van a tener que orar por mí. A buen entendedor. Me llamaron pastores de todos lados. Yo no atendí ese día, no tenía el teléfono. Estaba en Chile, tenía que tomar un vuelo al Kennedy. Me tenía que ir a Nueva York. Y cuando llego a Santiago de Chile, hago el transbordo, entonces voy con mi tarjeta de embarque, me presento y cuando voy a embarcar me dicen el personal aéreo, me dice, bueno, caballero, por favor, quédese aquí, que ahora lo vamos a ubicar. Le dije, ok. Entonces veo que empieza a subir toda la gente, subieron como 200, 300 personas y yo vi que quedé solo. Y yo tenía que tomar ese vuelo, ¿verdad? Entonces de pronto el personal viene y me dice, bueno, espérenos aquí un momentito. Y yo esperé ese momentito y un poco más. Y resulta que cuando me vi solo y que estaban apagando la luz, y vi que el avión estaba metiendo marcha atrás. El avión no tiene marcha atrás. Nosotros somos como el avión, hermano. No vamos para atrás por nada. Amén. Resulta que me acerco a ellos nuevamente y le digo, disculpen, se olvidaron de mí. Ustedes me dejaron aquí a un costado y me dijeron que tenía que esperar, que me iban a asignar el asiento. No, sí, estamos trabajando en su problema. Entonces yo digo, ¿cómo? ¿Que tengo un problema? Le digo, de repente estaba todo tan bien, ahora me dicen que tengo un problema. Y estaban ahí con la computadora. Sí, me dice, caballero, lo que pasa es que usted tenía que tomar este vuelo, pero lo bajaron del sistema, lo borraron de la computadora. Le digo, ¿cómo? Le digo, mire, tengo el pasaje de regreso, le digo. Tengo tal fecha, sí, pero también lo borraron del regreso que usted tenía de Nueva York. Es decir, que usted no existe ni de ida ni de vuelta. Yo decía, ¡ay, aleluya!
¿verdad? Porque yo creo que usted lo habrá tomado re espiritual, pero yo soy medio de la sangre italiana que me fluye a veces. Yo digo, Señor, ¿qué hago? Me bajo de la cruz, le pateo todo. ¿Sabe lo que dije cuando digo, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Verdad? Dije eso, ¿por qué me pasa a mí dentro mío? Entonces digo, pero discúlpeme, yo tengo que viajar, tengo que tomar ese vuelo, mañana me vienen a buscar al aeropuerto, tengo que estar ministrando. Yo le dije, soy un ministro del Evangelio, bla, bla, bla. Me dice, mire, quédese tranquilo, que si usted no puede subir en ese avión, la aerolínea le paga el hotel y usted duerme aquí y mañana. No, pero ni mañana, le digo, es hoy, porque mañana empieza la convención y tengo que estar ministrando. Soy el que daba la apertura encima. Y yo dentro mío decía, Señor, ¿por qué a mí? Me sentía, vio cuando uno va al Barcelona, al estadio del Barça, que siempre está lleno, repleto por todo lado, gente. No sé, como 250.000 personas sentadas. Y de pronto pasa una paloma y la paloma, y dice, justo a mí esta paloma, habiendo tanta gente. Hermano, reprenda las palabras negativas. Usted rechace, cancele. Usted tómelo de Dios, tómelo del ganador, lo del vencedor. Denle un aplauso a Cristo. Amén. Dios es bueno. Amén. Y digo, Señor, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Yo le dije, mire, discúlpeme, yo no quiero quedarme acá a dormir, y menos en Chile. Menos en Chile, le digo. Yo me tengo que ir, le soy sincero, me tengo que ir. Y me acordé de esa palabra, la blanda respuesta. Entonces, ustedes son una compañía de excelencia. Son la mejor, le dije. Me la han recomendado mucha gente, le digo. Y es mi primera vez, era verdad. Era mi primera vez con esta aerolínea porque siempre iba por American. Y ahora, justo para qué cambié, digo, vine con la de ustedes porque me hablaron muy bien de ustedes. Así que si ustedes me podrían solucionar el problema, yo se los voy a agradecer. Y entonces me quedaron mirando. Y, ¿usted es argentino? Y en parte sí, soy argentino y en parte italiano, le digo. Y me dijeron, bueno. Me dice, mire, nosotros tenemos acá una lista donde hay dos personas anotadas que cuando surge una emergencia como ahora, se los llama y ellos automáticamente ceden su asiento y ellos se quedan en el hotel y usted se va en su lugar. Yo dije, qué bueno, gloria a Dios, dije dentro de mí, se solucionó el problema. Y me dicen, pero lo que pasa es que ya lo hemos llamado y no quieren bajar. Y yo le digo, ¿para qué me lo dice? No me hubiese dicho nada, ¿no? Pues ya por lo menos me estaba avivando, queriendo. El Señor me estaba probando la paciencia, no sé qué, pero yo decía, Señor, justo a mí me tiene que pasar. Todo ahí, todos los incircuncisos, pecadores, sinvergüenza, estaban ahí arriba, no sé a dónde se irían, a Nueva York a hacer shopping. Y yo tenía que predicar, digo, Señor, yo tengo que predicar, hacer tu voluntad, vos me llamaste para esto y acá estoy sufriendo y me voy a quedar. Es más, me habían bajado la maleta. Y de pronto yo diciendo, Señor, justo a mí me tiene que pasar, pero de pronto de la nada surge de la oscuridad, surge una persona de la aerolínea y me da un ticket y me dice, Señor, mire, acá tiene su asiento, corra al avión porque lo va a perder. Ah, ahora la culpa es mía, le digo. Si yo no corro como Bolt, el jamaiquino, 800 metros en la pista donde estaba, porque hasta la manga habían sacado, me lo pierdo el avión y la culpa es mía. Así que bien me dio el ticket, me dijo eso, ¿sabe cómo corrí, hermano? Creo que traspasé los vidrios. ¿Qué Felipe ni Felipe? Cuando le predicó al eunuco que dice que el Señor lo transportó, yo hice así, no sé, ya estaba ahí en la puerta del avión con el ticket. Y cuando entro todo transpirado y toda la gente aplaudía, ¿verdad? Porque pensaban que la culpa era mía. Aplaudía, ay, por eso nos vamos tarde. Yo dentro de mí, Señor, manda fuego. No mandé nada porque el avión, yo también tengo que viajar. Eso para otro viaje, le dije. Entonces, sinvergüenza. Bueno, la cuestión que subo y ahí estoy, y cuando le doy el ticket a la azafata, le digo, por favor, ¿podría corroborar que hayan subido mis maletas al avión? Porque me bajaron hasta las maletas. Señor, quédese tranquilo, siéntese. Y mientras me decía que se siente, estaba con el handy, pasaje, número, boleto, bla, 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 bla. Y una chica viene y me dice, ¿qué quiere tomar? Jugo, champán, vinito, todo. Yo digo, no, deme un jugo. Y bueno, y yo con un jugo y ya viene de nuevo unas masitas. Y bueno, y yo estaba ahí todo transpirado mirándola. La chica, a ver qué decía, me dice, caballero, está su maleta, la subieron recién, quédese tranquilo. Oh, bueno, gloria a Dios. Y de pronto miro dónde estaba, clase business. Y de pronto digo, oh, Señor, gloria a Dios. Y el Señor y yo decía, justo a mí. Y el Señor me dice, sí, porque justo a vos te quería bendecir. ¿Ah? Eso es caminar en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen gloria? Apláudale fuerte a Dios, hermano. ¿Habrá alguien que le ha estado diciendo al Señor justo a mí? ¿Sabes por qué? Dios me manda a decirte,
porque justo a vos Dios te quiere bendecir. La bendición que Dios tiene preparada para tu vida, no te van a alcanzar los días de este mes para recogerla, porque va a ser sobrenatural. Amén. Aplaudile, porque viene, viene, viene. Ahí está, ahí está, ahí está. Se te activa. ¡Horra, cata, cata, caica! ¡Horra, masea! De 250 personas, Dios te eligió a ti para bendecirte. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Por eso el pueblo que conoce, el pueblo que tiene intimidad, el pueblo que se relaciona en lo secreto con el Padre, oh, va a ser proezas, hechos atrevidos y poderosos. Yo quiero ser ese. ¿Cuántos quieren ser ese? No solamente predicar la palabra, sino vivir, caminar encapsulado en la palabra. El verbo es Cristo, que Cristo camine en mí y a través mío. Que la gente cuando diga Walter, digan Cristo, sientan el reino, sientan la presencia, sientan la gloria de Dios. Es más, cuando piensen en vos, sean sanados por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, iglesia, escúcheme bien. Mire, cosas sobrenaturales, lo importante de marcar la diferencia, de ser un protagonista a un espectador. Protagonista versus espectador, reino versus religión. De usted depende. Usted no puede estar contando victorias del año pasado o de hace 10 años atrás. El reino de Dios está en continuo movimiento y funciona las 24 horas del día. Por eso, hermano, para decodificar el reino se te tiene que revelar la palabra. Y la palabra, justamente, la palabra revelada es made in cielo. Se te va a revelar en la intimidad, en lo secreto. Si no tenés intimidad, no tenés secreto, olvídate que se te revele el reino. Por eso hay muchos religiosos que fueron llamados solamente a calentar banco, a calentar silla. Pero cuando se te revela el reino de Dios, sabes que Dios te llamó para ser protagonista, para ser punta de lanza, para ser un abre brecha y para marcar la diferencia. Queridos, soy Pastor Juan Cano, estamos aquí en un sitio, en un lugar cerca del Monte de los Olivos, el lugar donde el Señor profetizó sobre el Templo de Jerusalén, donde dijo, ¿ves esas piedras? Ni una quedará encima de la otra. Te invito a que seas partícipe conmigo en el 2016 aquí en Dynamis Radio Tua, aquí con todos los amigos que aman Israel, que aman Jerusalén. Ven, apúntate y sé partícipe de este viaje. Que el Señor te guarde. Shalom. Dynamis Radio, conéctate con Dios. Y él dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Dynamis Radio, conéctate con Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y a donde vos vas, cosas sorprendentes tienen que pasar. Yo siempre digo, Señor, a donde vos me mandás, algo tiene que pasar, porque yo no vengo a perder mi tiempo. Es más, en estos últimos tiempos, mira, hermano, Dios me llamó a decir no. Yo no sabía decir no. Y menos mal que fui varón, porque si hubiese sido mujer, me hubiese ido muy mal. Siempre, Dios, me invitan, voy a donde sea. Y mi esposa siempre me decía, no, decirle que no, no. Porque hay gente que le gusta que le remuevan las aguas. Hay gente que le gusta que le hagan como un espectáculo. Yo, pero ellos no cambian. No cambian la mentalidad, el chip sigue siendo el mismo de hace 50 años atrás. No se dan cuenta que hay un pueblo de siglo XXI y la parte teológica, la pastoral, está con el siglo pasado todavía. No han cambiado el chip. Mire, a donde vamos algo tiene que pasar. El mes pasado estuve predicando en una iglesia, estuvimos predicando en Hackettstown, en New Jersey, en una convención de un pastor que hace dos años y medio atrás nos venía invitando y parecía mentira, nunca tenía fecha, nunca tenía el tiempo que él me invitaba porque quería que esté en su aniversario que hacen también la convención. Y resulta que este año pudimos coordinar todo y pudimos ir, pero siempre primero Dios, ¿verdad? Siempre primero Dios ahí. La cuestión que fuimos a Hackettstown y estuvimos predicando en esa ciudad allí en New Jersey. Y estuvimos predicando esos días, y uno de esos días, mire lo que pasa. Un matrimonio nos invita a comer. Entonces el pastor nos dice, mire, pastor, lo invitaron a comer a usted y a su esposa.
Y le digo, mire, pastor, si usted lo autoriza, vamos, y si no, no vamos, porque tampoco a mí me gusta, vio, andar como la bolsita de mandado de un lado para el otro. Le digo, si usted dice y usted ve, no, son diáconos de la iglesia, son gente que los quiere honrar. Bueno, le digo, pastor, ahí vamos, estamos sujetos al pastor, ¿verdad? Como pastor, como ministro, siempre yo digo, estoy sujeto al que me invita, al pastor. Por eso yo siempre le digo a los obreros, a los ministros de la iglesia, si me van a contar un problema, cuéntenmelo libremente, no hay ningún problema. Pero yo siempre le doy 48 horas para que se lo cuente a su pastor, porque si no se lo cuento yo. Porque hay muchos que piensan, uy, vino el ministro, vino el pastor, y me cuentan todos los problemas que tuvieron en la vida y el pastor ni enterado, porque piensan, ya estoy libre. Mentira, hermano, Dios es un Dios de orden, el reino es un reino de orden. Dios estableció 5 oficinas ministeriales para perfeccionar a los santos. ¿Eh? Y la autoridad que está en este lugar no me la dio a mí, se la dio a su pastor, que es Juan Cano. ¿Escuchó bien? Y el mundo espiritual lo conoce. Y yo me muevo en autoridad en este lugar porque me habilita su pastor. Eso es reino. ¿Eh? El reino es orden, el reino trae orden. ¿Eh? Por eso somos uno en Cristo. Y las tinieblas retroceden cuando está el orden. ¿Eh? Cuando estamos juntos y en armonía, Dios que envía bendición y vida eterna. ¿Eh? El diablo quiere restar y dividir, mas el Señor suma y multiplica. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, y estábamos así, entonces fuimos a comer. Entonces este matrimonio nos lleva a un lugar, pero muy bonito, con mi esposa. Nos llevan, nos querían honrar, entonces ellos habían googleado un mejor restaurante de toda la ciudad de Hackenstown, un lugar frente a un muelle, un puerto bonito, una marea, todo hermoso. Y bueno, y entramos a ese restaurante tan lindo, y bueno, y cuando entramos, yo le dije a los hermanos que ellos hablen todo en inglés, ¿verdad? Yo no quería hablar, hacer uso de mi inglés. Empezaron a hablar y le dicen a la mesera que nosotros éramos argentinos y éramos pastores. Entonces la mesera le dice, de tantos años que yo trabajo aquí, la primera vez que escucho que vienen argentinos. Así que casualidad, cuando uno camina en el reino, no hay casualidad. Esa es otra de las cosas que se te tiene que revelar. Cuando vos caminás en el reino, no hay casualidad. Hay causalidad. Amén. Estamos en el espíritu ahí. Entonces ahí estábamos sentados y a los 20 minutos, como estábamos comiendo, viene la mesera con 2 personas a la mesa y le dice que aquí habían 2 mujeres y una era argentina y una era de Cuba. Y yo cuando estaba a lo mejor entrándole ahí, mira, al salmón rosado, digo, no, Señor, justo ahora, justo a mí, justo ahora. Era a mí y ahora. La cuestión que, bueno, nos presentan, dice, oh, sí, somos... Y la mujer de Cuba se puso a hablar con mi esposa y la mujer de Argentina que tenía unos 65 años, que hace 45 años que vivía en Estados Unidos, casada y enviudada con un americano, me quería contar los problemas de su vida. Entonces yo estaba, vio, cortante, ok, tratando de que... Y mi esposa, inmediatamente, porque yo le quería hablar del Señor, decirle, sí, somos pastores, estamos aquí. Y bueno, mi esposa, yo siempre digo, las mujeres tienen un sexto sentido. Mi esposa fue al hueso. Entonces directamente habla con el matrimonio, le dice, ¿ustedes tienen tarjeta de la iglesia? Démela. Ahí no va, mi esposa le dice, mire, esta noche lo esperamos 7:30, mi esposo va a estar predicando la palabra. Esta es quizás su última oportunidad que tiene de escuchar una palabra de Dios. Ahí no va. Y la cubana dice, ay, bueno, una cubana de unos 60 años, muy coqueta, bien arregladita, una hermosa mujer también. La cuestión que, bueno, se fueron. Yo le dije, qué bien que estuviste. Digo, si no íbamos a tener la casta el postre, no se iba ni más. Se fueron ahí a comer y ya salimos por la otra puerta. La cuestión, cuando llegamos 7:30 a la iglesia, entramos a parquear el carro y justo a nuestro carro, ¿quién viene parqueando? La cubana. Viene con un traje precioso, la mujer esta, la cubana, viene, aceptó la invitación. Estaba en la iglesia, se sienta en la tercera, cuarta fila. Me acuerdo que en ese momento yo me había sentado, a mí no me gusta, vio, hay algunos que, o sea, tienen la costumbre de sentar adelante a los ministros, yo siempre digo, si es posible, pasen de mí esa copa, a mí me gusta sentarme por ahí, ¿verdad? No sé, me da cosa a mí eso, me hace acordar el años hemos vivido atrás que mejor ni hablar. Y entonces, bueno, yo estaba sentadito por allá perdido. Y de pronto, cuando empezaron a cantar, entraron en adoración, la cubana se empieza a manifestar. Empezaron, hermano, mire, rugía. Habían legiones ahí. Y bueno, los pastores fueron, pusieron mano, pim, pum, yo los veía de allá.
transpiraban 10 minutos, 20 minutos, media hora, nada. Y de pronto yo ahí estaba en mi intimidad con Dios. Viene un pastor y me dice, pastor. Yo digo, sí, pastor, dígame. ¿No nos podría dar una manito? Digo, ¿con qué? Le digo, yo haciéndome un griterío. Toda la iglesia estaba así, mira, arriba del asiento, como que hubiese pasado con un miedo. Entonces me dice, pastor, ¿nos podría dar una manito acá con esta mujer que está bastante endemoniada? Digo, bueno, vamos, fuimos, oramos. La mujer, cuando le pongo la mano, se retorcía y a esta altura se elevaba en el aire, levitaba. Entonces yo agarro, le pongo la mano así en la nuca y le grito con autoridad, en el nombre de Jesús, enmudece. Al toque, enmudeció y cayó. Cuando cae como muerta, le digo, ¿cómo se llama? Maritza. Maritza, quiero hablar con vos. Maritza, escúchame, Maritza, ¿qué te está pasando? Le digo, estás endemoniada, estás poseída. ¿Sabés lo que es eso? Sí. Bueno, ¿vos querés renunciar? Sí. ¿Querés renunciar de en serio? ¿No me vas a hacer orar? Y No. Moramos. Señor Jesús, yo renuncio. Repetí más fuerte, renuncio. Y cuando empezó a renunciar, empecé a quebrar todos esos demonios, todas esas cadenas, esas ataduras. Y le dije, ¿querés recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? Sí. Aceptó a Cristo, recibió al Señor como su Señor y Salvador. Automáticamente, eso fueron 3-4 minutos. 3-4 minutos nos llevó, a lo que los pastores estaban ahí, hasta tenían un palo por la duda, para noquearla. Escuche, por eso digo, cuando uno camina en el reino, cosas sobrenaturales, proezas, hechos asombrosos van a pasar. Eso fue hace un mes y pico atrás. Hace 15 días atrás me llama la esposa del pastor a Buenos Aires. Me dice, pastor, mire, recién llegamos, ¿sabe de dónde? Llegamos de la casa de Maritza, de la mujer cubana. ¿Se acuerda la que usted le oró, que estaba endemoniada, poseída, que todo lo que tenía? Bueno, vinimos de su casa porque a la otra semana se entregó el esposo y los dos hijos, y estamos haciendo reuniones familiares en su hogar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso, hermano? Hechos sobrenaturales, eso es reino. Yo quiero que me funcione. Yo tengo que nivelar para arriba, no para abajo. No me tengo que relacionar con la mediocridad. Me tengo que relacionar con aquellos que le funciona. ¡Oh, Ramaca Tarakaika! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué te cuento esto? Para darle color a la palabra, para que se active el reino. Te lo estoy hablando algo fresquito, y mire lo que pasa en esa semana. Venimos así, por eso cuando salimos, hermano, de la trinchera de ayuno, de oración, cuando salimos caminamos como leones. Yo sé dónde camino, hermano, las tinieblas van retrocediendo delante mío. Donde entro, donde piso, sé que los demonios los siento, los veo. No le cuento lo que pasó ayer, pero donde voy yo sé que las tinieblas retroceden, porque saben que ahí va caminando un ungido que tiene revelación de reino, y este territorio me pertenece por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, y en Cristo somos más que victoriosos, sos más que un vencedor. ¡Sacudite el polvo! Vas a dejar de ladrar como perro y vas a comenzar a rugir como león, porque el león de la tribu de Judá está con nosotros. Aleluya, Shira Larakai Cantarra Namakaya. Dios te activa. A alguien Dios lo está activando en esta hora. A alguien Dios lo está activando. Nuevos niveles, nuevas dimensiones. Vas para arriba, hermano. Te vas para arriba. Mientras estamos impartiendo esta palabra, mira, en tu ámbito espiritual están cambiando, el ambiente está cambiando. Está cambiando. Lo que era negativo, lo que era oscuro, lo que era oposición, se va a convertir en cielos abiertos. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, en libertad. Vas a caminar con la mentalidad clara, las luces encendidas. Te vas a alinear al propósito. Para eso Dios te llamó, para hechos sorprendentes. Mira, eso pasó en esa semana. La otra semana estábamos predicando en Pensilvania. Hay un pastor que tiene una mega church allá con un lago, que del lago el río Hudson, que divide New Jersey con Nueva York. Todos los años este pastor es una bendición. Fuimos a predicar a Pensilvania y estábamos allí predicando, y en uno de esos días el pastor me viene a buscar, me lleva del hotel a un lugar a comer, y le entra una llamada y me dice, mire, pastor, lo llamó una hermana de la iglesia, una hermana que tiene una tienda de ropa, donde vende, tiene un negocio muy grande, y esta hermana lo quiere bendecir, me dice. Lo quiere bendecir. Yo digo, capaz que me vio los zapatos, le digo, me vio la ropa que estaba media, porque a veces yo soy así, a veces ni me doy cuenta,
¿verdad? La mujer no, si estoy con mi esposa, ella ya me corrige todo. Pero digo, capaz que me vio algo que no estaba a mí, me quiere regalar algo, me dio un poco de vergüenza. Me dice, si usted quiere, pastor, me dice, vamos por el negocio de paso hacia el hotel y usted ve lo que quiere. Le digo, mire, pastor, yo no me gusta mucho, pero si usted quiere, no le va a cortar la bendición a la hermana, me dice. No, si usted dice, vamos. Y bueno, cuando vamos, llegamos al negocio, cuando uno camina en el reino, no hay casualidad. Yo digo, Señor, acá hay algo, las coordenadas del Espíritu. Salimos, vamos para el negocio. Cuando llegamos al negocio, la hermana nos viene a recibir a la puerta y dice, mire, pastor, cuando usted lo llamé, en ese momento vino un muchacho que salió de la cárcel. El día lunes salió de la cárcel, Manny, 15 años preso, y el día lunes salió de la cárcel. Era día miércoles, 2 días pasaron. ¿Casualidad o no es casualidad, verdad? Es creer o reventar. Mire, entonces bueno, y estábamos ahí, y dice, vino acá, Manny, viene a buscar un arma, porque Manny quiere ir a robar, quiere ir a matar, y se quiere matar él porque no quiere vivir. Hace 2 días, 15 años preso, tiene 36 años, de los 21 años que estuvo ahí en la cárcel, de Puerto Rico, un boricua, y salió el día lunes y ya no quiere vivir porque no tiene dinero, no tiene nada, no consigue trabajo, y está cansado de esta vida y se quiere pegar un tiro, quiere hacer cosas locas, dice, y lo tengo ahí. Y le digo, bueno, le digo, hermana, con todo respeto, tráigalo a Manny, que venga, vamos a hablar con Manny, ¿verdad? Y el pastor lo tenía al lado mío. Viene Manny, sale de entre las ropas, de entre las perchas, viene Manny. Llega Manny al lado mío, un muchacho así, ¿verdad? Un boricua, 36 años, tatuaje, tatú, hasta el ojo, ¿vio? Cuando cerraba el ojo, tenía tatuajes acá, está todo tatuado. Y todo musculoso, porque ¿qué hacen los cuando están en la cárcel los presos? Lo único que hacen es gimnasio, ¿no? ¿Vieron? Y tienen un cuerpo así como el mío, todo musculoso. Yo todos los días, hermano, cuchara, tenedor y cuchillo. Ejercitamos. Bueno, la cuestión que viene Manny, me da la mano y cuando me da la mano, ¡ay! Casi me quiebra los dedos. Me apretó la mano Manny, me apretó. Y ahí estaba Manny y me miraba, vio esas miradas amenazantes. Y me mira y dice, y la hermana decía, acá está, mire, quiere un arma, quiere ir a matar, se quiere matar, no quiere vivir más. Y bueno, entonces y Manny me empieza a contar la mala vida. Era tan pesado que desde dentro de la cárcel también daba órdenes a las pandillas, que mara, que esto, que lo otro, y que malo, y que atemorizante, y que hablaba así. Y en un momento lo corté y dije, basta, Manny, no hables mal, le digo, porque vos lo que estás contando es para darle la gloria al diablo. Y yo vengo de parte de Dios para darle la gloria al Señor. Así que ahora me vas a escuchar a mí. Delante del pastor, ahí estábamos en el negocio, la gente estaba ahí mientras comprando. Digo, escúchame bien, Manny. Vos sabés que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario cargando esos pecados inmundos que vos hiciste. Todos esos homicidios, todas esas cosas que robaste, a la gente que lastimaste y heriste, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Y la sangre que Él vertió en aquel madero, si vos lo aceptás y lo recibís como tu único y suficiente Salvador, automáticamente te puede limpiar y te puede perdonar y puede cambiar ese corazón duro, insensible, por un corazón nuevo donde la presencia de su Espíritu Santo puede venir a morar. Si en este momento vos lo recibís, tu vida va a cambiar y vas a descubrirle sentido a lo que Dios te llamó en este tiempo. ¿Sabe lo que hace Manny? En ese momento me dice, bueno, yo lo voy a aceptar. Le digo, bueno, vamos a orar. Le digo, orá conmigo, Manny. Y cuando hago así para verlo, el pastor que estaba al lado mío, el pastor no estaba. Y andaba entre las perchas buscando ropa. El pastor buscándose la talla, medium, no sé qué, extra large. Y yo le digo, ¿y el pastor? No, el pastor está allá buscándose un vestido, un traje, un saco. Y le digo, bueno, no importa. Le digo, Manny, repetí conmigo, Padre Celestial. No, más fuerte. Y toda la gente de la tienda ahí mirando, Padre Celestial, yo renuncio. Más fuerte, yo renuncio a todo pecado. Renuncio a todo pacto con el diablo. Renuncio y me arrepiento y recibo. Y empezó a hacerlo. Y cuando terminamos de orar y dice amén, en ese momento yo pongo mis manos sobre él y oro una palabra y digo, Señor, lo que la sangre de Cristo limpia, el Espíritu Santo lo toma. Señor, yo declaro que esta vida es llena de tu Espíritu Santo. Y ese muchacho comenzó a llorar, se comenzó a quebrar, se escuchaba en el mundo espiritual gruesas cadenas que se partían, que se quebraban, y de pronto cae al piso, y cuando cae al piso comienza a hacer un llanto que toda la gente del negocio no entendía lo que pasaba. ¿Sabe lo que estaba pasando? Un pecador se estaba arrepintiendo y su nombre estaba siendo escrito en el libro de la vida eterna. Los códigos del reino se te tienen que revelar. Dios te llamó para ser una persona estratégica en este tiempo.
Mi púlpito es el mundo, mi púlpito son las calles, esa es mi pasión. Donde voy, la gloria de Dios camina conmigo. Porque si no me funciona afuera, ¿qué te voy a venir a predicar acá adentro, hermano? Si no me funciona en mi casa, voy a venir a dar lástima acá. Tengo fecha de vencimiento, hoy vengo, pero ya el Señor te va a cerrar la puerta, porque esto es primero a ti. Dynamis Radio, conéctate con Dios. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Dynamis Radio, conéctate con Dios. Queridos, aquí delante de estas tres puertas que eran la entrada aquí en Jerusalén para el templo, un saludo del pastor Juan Caro. Te invito para el 2016 que seas conmigo partícipe en este viaje. Llama al 912-88-2200. Apúntate con Dynamis Radio y pastor Juan Caro a este viaje a Israel 2016. Que el Señor te guarde. Te espero aquí junto conmigo. Shalom. Apláudale fuerte a Dios en esta hora. Ponete de pie, ponete sobre tus pies, iglesia. Hay una unción de activación. Vas a pasar de religión a reino. Vas a pasar de espectador a protagonista. Oshanara Lama Kia, vas a dejar de estar de este lado al otro lado, donde fluye la tierra, oh, donde fluye leche y miel. Este es tu tiempo, para eso fuiste llamado, para eso fuiste diseñado, para ser una mujer y un hombre estratégico en el reino. Oramaki Kantara, levanta tus manos al cielo, decirle: Padre, yo recibo esta palabra. Declaro que esta palabra, Señor, no cae en sacos rotos, sino que esta palabra cae en buena tierra. Y esta palabra va a producir el fruto por el cual tú la has impartido en mi vida. Va a traer activación al 30, activación al 60 y activación al 100 por 1. Decreto que a partir de hoy dejo de ser espectador a ser protagonista. Dejo de tener una mentalidad de religión a una mentalidad de reino, a una mentalidad de gobierno, a una mentalidad de conquista. A partir de hoy comienzo a dejar de ladrar como perro y comienzo a rugir como león. Comienza a levantar una palabra de oración. Urracatamay cantaya. Comienza a rugir. Comienza a rugir. Shinaralamakay aquí antaralamase. Enderebe kukurrana maki cantaralamaso. Oh, Dios te está activando. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Está entrando lo nuevo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Urracatamasi cantaya kea. Enderebe kia. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria a Dios. Ahí está, los cielos se están abriendo. Los cielos se están abriendo sobre ti, mujer. Los cielos se están abriendo sobre ti, varón. Ahí está, ahí está, ahí está. El reino está entrando. El reino está entrando, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Se activa en el nombre de Cristo, Padre, un tiempo nuevo. Urra maserebeco. Enderebequi alabazo. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores, levanten un altar de oración. Usted es un altar, usted es un hijo de reino. Y usted, si tiene mentalidad de reino, sabe que es un altar. Un altar es una conexión del cielo con la tierra. Padre, mira aquí los altares. Los altares encendidos que conectan el cielo con la tierra. Verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Aquí está, Señor, tu iglesia, tu pueblo. Tú los separaste, los escogiste, los seleccionaste. Tú nos llamaste a nosotros, Señor. Tú nos elegiste, Padre. No sé lo que tú viste, pero tú viste algo en nosotros. Como ahora estás viendo estas manos levantadas, Señor. Oh, con ese deseo y con esa pasión. Oh, Señor, que se revelan. Nos revelamos, Señor, de toda mediocridad en nuestras vidas. Declaramos, Señor, que a partir de hoy comenzamos a servirte con excelencia. Dejamos la mediocridad a un lado, Padre, y te servimos con esa mentalidad de gobierno, de reino, de excelencia.
a los cuales tú te has comprometido a honrar y recompensar. Porque tu palabra dice que el que me sirve, mi Padre le honrará. Oshanara Makaya, sí, Señor, usa estas manos, úsalas, ahí está. Ahí está, hermano, ore, yo quiero escucharlo orar. Usted tiene intimidad, los que tienen intimidad, relación íntima. Si usted tiene relación con su Padre Celestial, usted va a saber hablar en público. Usted va a saber hablar en público. Suelte, suelte esas palabras, suelte esas palabras. Oh, Ramay, aquí cantar alar, araba, que cantaya, así, allá, ya saca. Enderebe prócama. Suelta esas lenguas de tartamudo, Espíritu Santo. Suelta esas lenguas, ahí está. Lenguas de tartamudo, lenguas de tartamudo. Los que hablan en lenguas, les voy a pedir que suelten las lenguas ahora. Los que hablan en lenguas, suelten las lenguas, suelten las lenguas. El que habla en lenguas, a sí mismo se potencia. El que habla en lenguas, a sí mismo se renueva. Suelte las lenguas del Espíritu. Ahí está. Vamos, vamos, sube, 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 sube. Urracata, caraqui, cantaya, sea. Hable en el idioma del Espíritu. Ahí está, relaciónese con el Señor. Suelte esas lenguas, suelte esas lenguas. Distintos géneros de lengua, distintos géneros de lengua. Hable en el idioma del Espíritu. Shenarama, aquí, acanta. Enderebe prokatama, aquí, acanta. Ralamakaya. Enderebe prokotuma, aquí, cantara lama se. Endiribi prama, aquí, alaba so. Alaba se, alaba aquí. Entro porokotraika. En pramaquía sea. En ropa mamá machera, cataya aquí, cascacaya. Epreque, que procoto preca. Distintos géneros, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sube, 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 sube. Gloria, gloria, shenanamasi. Endoro prakatamasi. Endoro prabapapaya se. Aleluya, aleluya. Los cielos están abriendo sobre ti, varón. Los cielos están abriendo sobre ti. Vamos, iglesia, vamos, vamos, iglesia. Sube, 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 vamos, vamos, vamos. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Los valientes son los que arrebatan las bendiciones. Los valientes, vamos, vamos, iglesia. Arrebate, arrebate su bendición, arrebate su victoria, arrebate su milagro. Oshanaramakanta raprakashara lamaso. Enviribi prokatamakaya. No sé, pastor, pero yo siento que la unción va en aumento, pastor. Con todo respeto y con su permiso, pastor. Siento cada vez más fuerte la unción que está fluyendo, está fluyendo. Es como una ola que está en aumento. Está subiendo, sube, 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 está subiendo. Oh, Ramashara canta, Ramaki cantara lamase. Oh, mamá, mamá, shira, lara, kotu, prakatai, canta. Los cielos se están abriendo en este momento. Levante sus manos, levántelas. Aleluya. Llena, llena. Hay algo fuerte que se está desatando. Le voy a pedir, iglesia, con su mano levantada, si usted quiere jalar, si quiere arrebatar mayor unción, mayor virtud, mayor gracia, mayor favor, le voy a pedir así con sus manos levantadas. Usted va a provocar el reino, va a provocar el reino, va a provocar el reino, va a provocar el reino. Con su mano levantada, vamos, 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 vamos. Va a provocar el reino. Más, shikata, rakata, kaika, kaika. Rakata, kata, kai, está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Urrakama, kika, kaika, kaika.
Este lugar tiene que temblar, iglesia. Oshanara kai kai cantarra pa 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 pa. Omanare kai kiasia. Aquellos que quieren más, aquellos que quieren más, porque hay más de Dios. Dios es la fuente inagotable. Le voy a pedir que deje su asiento y venga al altar. Vamos a pasar aquí al altar. Un tiempo más, unos minutos más. Dios sabe cuánto es el tiempo. Pero usted va a dejar ese asiento, va a dejar ese lugar. Y va a venir corriendo aquí adelante. Porque usted sabe que sabe que hay algo más grande. Hay algo más grande que Dios tiene para su vida. Usted lo sabe, usted lo sabe. Levante sus manos, nadie se queda, hermano. El reino de Dios está en movimiento. El que se queda pierde. Dios toma otro en tu lugar, no hay problema. Dios toma 70 a 7000. No te quedes, levanta tus manos, levanta tus manos. Provoca el reino, apropiate. Cuando vos te apropias del reino, dentro del reino está el milagro. Dentro del reino está la sanidad que estás esperando. Dentro del reino está la salvación para tu familia. Cuando vos abrazás el reino, te apropias de la promesa de Dios para tu familia. Llenará barraca tu ropa, canta praca tropa caica. Ahí está, ahí está, ahí está. Se está estableciendo en tu vida. Se está estableciendo en tu vida. Se está estableciendo dentro de tu vida. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Urracata catarracata y acaica. Racatacatacatacaica. Más. Urramanare bereco tu precaican tu rumasea. Hasta en tu hueso. El ADN del reino, el ADN de Cristo, hasta en tus huesos, hasta en tus huesos, hasta en tus huesos. Cambiará tu manera de orar, cambiará tu manera de relacionarte con Dios, cambiará. Ahí está. Vamos, sube, sube, iglesia, vamos. Dios te activa en esta hora. Activa, te activa, te activa. Suelte esas lenguas, vamos, vamos. Suelte esas lenguas. Deje que el Espíritu interceda por usted. Deje que el Espíritu interceda. Ahí está, ahí está, ahí está. Con gemidos. Con gemidos. Sherarapa prakaika. Sharabrakata rakatra prakaika. Rapracatara prakataikaikaika. Anta rabakotu prekantaya ki kantaya praika. Enderebekei. Di la palabra. Di la palabra. Di la palabra, Señor. No esperes el toque del hombre. Di la palabra. La palabra, Señor. Di la palabra. Ahí está la palabra. Ahí está el verbo. El reino. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ey, catarracaicaia! ¡Ey, catopracaica! Toma, toma, tómalo. Tómalo, Espíritu de Dios. Toma su vida. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Dile, Espíritu Santo, tómame. Tómame. Y rabracaica, pracaica, pracaica. Pracataracaica, pracataica, caica, caica, caica. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Es más fuerte, es más fuerte, es más fuerte. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Erracatamaqui, caiquea. Erracatamaqui, aquí, caica. Erracatamaqui, caiquea. Oh, Xeneré. Él se hace presente. Él se hace presente.